siempre, el crack de Te lo resumo sacó las 9 mejores películas del 2021. Este es un video que quiero sí o sí ver. Ya todos sabemos que él es, podríamos decir ya, una especie de crítico de películas, pero además de eso, con mucha inteligencia, con mucha habilidad, sabe un montón y además aporta datos súper curiosos. Así que nada mejor que para hacerse tu propia opinión, escuchar la opinión de argumentar parte de tu opinión con lo que dice nuestro querido Te lo resumo así nomás. Hoy en Te lo resumo así nomás, las 9 mejores películas del año. Acá vamos a ver la historia de 4 niñatos que cuando están juntos despiertan sus poderes mentales y los usan para hacer cosas que harían los niños, como romperle la pierna al bully del barrio. Porque sí, no son buenos niñatos, sobre todo este que es tremendo hijo de puta. Porque lo lindo de esta película es que vamos a ir viendo cómo estos tiernos muchachines se van poniendo más y más oscuros. Por un lado, me hizo acordar a Chronicle, que trata más o menos de lo mismo, pero con adolescentes y con otro enfoque. Pero también tiene algo de la profecía, y aunque si hablamos de niñatos hijos de puta, te tengo que mencionar los niñatos más hijos de puta del cine. ¿Quién puede matar a un niño? Peliculón recomendadísimo. Pero volviendo a The Innocents. En varios lados figura como que es del género de terror, pero yo no sé si es muy de terror. En este top va a haber 2 películas más que figuran como de terror, pero no sé si son muy de terror. Pero si tuviese que hacer un top 3 de las mejores películas de terror del 2021 que indiscutiblemente son de terror, sería así. Puesto 3, Tilded, con Megan Fox. Sí, dije Megan Fox. Megan Fox atrapada en una casa esposada un muerto. Puesto 2, Malignant, una mina con una conexión con un asesino serial. Y puesto 1, The Lighthouse, una viuda con un delirio místico con la muerte y su esposo fallecido. Tremenda película de terror donde se me frunció el ojete en varias escenas. Si quieren un verdadero top de terror hecho por alguien que sabe, les dejo ahí arriba el canal de Pedacito de Terror, que es la que más entiende del asunto. Puesto 8, mira, Madres Paralelas. Me gustó. Esta película cuenta la historia de 2 minas que quedan embarazadas por accidente y tienen a sus pies en el mismo momento, en el mismo lugar. La cagada es que... No les cuento más. Bueno, no les cuento más porque les cago la película, pero a lo largo de toda la película la historia va a pegar varios giros que van a unir a estas 2 mujeres de diferentes formas. Y todo esto atravesado por las consecuencias de la dictadura franquista. Está dirigida por Pedro Almodóvar. ¿Quién es Pedro Almodóvar? Y si son como Tom Holland, que no saben quién es Pedro Almodóvar, ahí arriba les dejo un video de Natalia Maldini que hace un repaso por toda su filmografía. Y si saben quién es Pedro Almodóvar, les advierto que no es la mejor de él. Pero la peli más floja de Almodóvar es mejor que el 90% de las películas que salieron este año. Otros directores consagrados que estrenaron películas este año y que no entraron en el top 9, pero sí hubiesen entrado en el top 15, ponele, son Wes Anderson con The French Dispatch, la película más Wes Anderson de todas las de Wes Anderson. No digo que sea la mejor, pero sí es la que más deja en claro su estilo. También Edgar Wright con Last Night in Soho, muy lejos del estilo de la trilogía de Cornetto, que acá nos cuenta la historia de una mina que cuando se va a dormir se despierta en el cuerpo de otra mina que vive en los 60, y esa mina está interpretada por la mismísima. Las empanadas. También estuvo Guy Ritchie con War of Man, donde vuelve a ser dupla con Jason Statham. Y otro gran, pero gran director que sacó su película este año fue Paul Thomas Anderson, director de las maravillosas Boogie Night, Magnolia, Punch Drunk Love y The Master. Este año estrenó Licorice Pizza, pero todavía no la pude ver, así que queda ahí afuera del top. Quizás quede para el año que viene. Y hablando de directores grosos y películas que no vi, este año Anna Katz, directora de muchas películas, entre ellas Sueño de Florianópolis, que estuvo en mi top de 2019, estrenó otra película este año, El perro que lo calla, que lamentablemente no pude ver, pero estoy convencido que estaría en este top. Pero ningún director consagrado generó más polémica que Steven Spielberg con West Side Story, porque desató una batalla campal en Twitter. Gente enojada porque la película de Spielberg tuvo menos alas que Spider-Man. Gente enojada con esa gente enojada. Y ahí recordaron las palabras de Scorsese cuando bardeó a Marvel y la Academia echó más leña al fuego anunciando que Spider-Man capaz que iba a los Oscars. Y se metió Tom Holland a decir que Marvel y Scorsese son lo mismo. Y un tipo salió a decir que las pelis de Marvel son pura pantalla verde. Pero una mina que trabaja en Marvel y DC le contestó que no son pura pantalla verde. Y le recalcó que Scorsese sí usa pantalla verde. Y a todo esto, Spielberg, Scorsese y Kevin Feige ni enterados que existimos todos nosotros en Twitter. Consejo, disfruten todas las películas y no dejen que ningún boludo les diga que lo que les gusta está mal. Puesto 7. Eso es lo más importante. Por eso que uno ve estas películas, por eso que uno
Yo no he visto todas estas películas para nada. Saco muchas ideas, por ejemplo, de los premios Oscar, de lo que veo en YouTube. Saco muchas ideas de qué películas ver. Y finalmente, este es el puesto de él, pero no tiene por qué ser el puesto tuyo y el puesto mío para nada. O sea, cada uno ve una película, la disfruta y aprovechen eso. La gente cuando ve películas de terror, lo primero que dice, ah, ya, todo esto es una mentira y le pierde gran parte del disfrutar, de la experiencia de ver la película. No hagan eso. Disfrútenla, vívanla como si fueran un perro, weón. No sé, disfruten ese tipo de cosas, weón. Da lo mismo el resto, da lo mismo el resto. Disfruten. Traten de ver el mensaje que les quiere entregar el director, pásenlo bien, y es de eso se trata, man, de eso se trata, de verdad que sí. Val. Este es un documental sobre Val Kilmer y cuando lo anunciaron me pregunté, ¿por qué vería un documental sobre Val Kilmer? Después me enteré que lo hizo el propio Val Kilmer y ahí me pregunté, Ah, ¿por qué vería un documental sobre Val Kilmer hecho hecho por por Val Kilmer? Pero igual lo vi y me pareció una maravilla. Val Kilmer, cual youtuber millennial, fue filmando toda su vida desde que era un niñato, pasando por la adolescencia, los castings que hizo para protagonizar las películas que protagonizó y el ocaso de su carrera. Todo esto desde el punto de vista del Val Kilmer actual, que después de un cáncer de garganta le quedó la voz rarísima. Si les gustan los documentales que Upa. hablan sobre cine, y más si son contados por alguien que está metido en la industria misma, se los recomiendo mucho. No vi muchos documentales este año, pero indiscutiblemente vi el mejor. Si The Beatles Get Back fuese una película, estaría primerísimo en este top. Pero es una serie. O en realidad son tres partes, más o menos de 3 horas, donde vamos a ver a los Beatles ensayando para el disco Let It Be, y durante casi 9 horas los vamos a ver ensayar, Este componer, sí lo comer, sabía. fumar, pelearse y Me lo volver. recomendaron mucho. Recomendadísimo. Y otra serie documental que vi este año y que también recomiendo muchísimo es Supongamos que Nueva York es Pretend una It's ciudad. a City. Protagonizada por Fran Lebowitz y producida por el amigo Scorsese. Estas dos son mis series favoritas del año, aunque también tendría que sumar Them, una serie de terror espectacular. Recomendadísima. Puesto 6, El prófugo. Esta película nos cuenta la historia de Inés, interpretada por la gran El Edith Arriba, prófugo. una mina que después de que se le muere el marido empieza a tener una serie de delirios místicos con unos seres que parecieran venir de sus sueños. Y a esto se le suma una relación complicada con la madre, interpretada por la gran Cecilia Roth. Dirigida por Natalia Mitta, la película está contada desde el punto de vista de la protagonista y los espectadores, al igual que ella, no sabemos si lo que está pasando es verdad o es una flashada de la mina. Terror argentino del bueno. Muy distinta a otros peliculones argentinos, como es Errante Corazón, protagonizado por el gran Leonardo Sbaraglia y por Miranda de la Serna, hija de la ya mencionada Erika Rivas y de Rodrigo de la Serna. Y también esta, muy Oye. distinta fin de protagonizado una vez más. O sea, yo de verdad lo escucho y yo impresionado con lo que sabe. Con lo que sabe de cine, weón, de verdad. Más por Les Braglia, pero también con Valeria Pichot, Julián Lucero y Paula Greenspan, que si hiciera un top de las mejores comedias del año, esta estaría primera, indiscutiblemente. Por lo pronto, El Prófugo, Errante Corazón y Finde son para mí las tres mejores películas argentinas del año. Esto sin contar Historia del Oculto, que ya la mencioné en el top Podría del ser año las de pasado, pero en Chile, ese momento podría ser no se las de podía Chile. ver por ningún lado y ahora sí, ahora se puede ver en Netflix. En fin, si quieren saber un poco más sobre El Prófugo o sobre la directora Natalia Mitta, les dejo ahí arriba una entrevista que le hizo a Algo Cinéfila. Y también tiene un video que explica todo lo que es el cine nacional de pe a pa. Puesto 5, Lam. Acá nos cuentan la historia de un Uy, matrimonio que vive en Sin duda voy a revisar estos canales que está recomendando porque se ven buenísimos. Y toman como hija a una pequeña oveja, que no es una oveja común, es una oveja más tirando a lo fantástico. Lam es una película de terror, pero no es de ese terror, es un terror de climas y de atmósfera. Horror, se podría decir. Perturbador, diría Dross. No importa, el terror acá es lo menos. El foco está puesto en los vínculos, en la superación de una pérdida, en la desconstrucción de la familia, en las imágenes, en la fotografía y en la locación, porque transcurre en Islandia en una época del año donde en ningún momento se hace de noche. Mírenla con paciencia porque es lenta y silenciosa, pero vale la pena. Y con el final se van a caer de ojete, se van a levantar y se van a volver a caer. El director es Valdimar Johansson y esta es su ópera prima, así que estaré atento a sus próximas producciones. Espero no sea una parte 2 de Lam, porque el final tiene una pinta de que si te lo agarra Marvel te hace 5 secuelas antes de que toque el piso. Y hablando de Marvel, este año estrenó varias películas y si tuviera que hacer un top 3 de Marvel no podría, porque la verdad que no me gustó ninguna, salvo Spider-Man. Esa tenía en el puesto 1, en el puesto 2 y en el puesto 3. Pero Marvel tuvo buenas series como What If y WandaVision. Y también tuvo series más o menos como Loki y Hawkeye. Y después tuvo Falcon y Winter Soldier. Que Uy, no sé tengo si que es ver lo todas peor esas del año, pero series. sí, lo más aburrido. Puesto 4, en Disney Plus. Spencer. Cuando salió la noticia que Kristen Stewart iba a interpretar a Lady Di, la gente puso el grito en el cielo enojadísima porque creían que Kristen no estaba a la altura. Pero yo no, yo la banco a Kristen desde sus inicios. Desde Crepúsculo, no.
desde antes, desde La Habitación del Pánico en el 2002, donde actúa como la concha de la lora. Después tuvo que pasar por la saga de Crepúsculo para que el mundo la conociera, aunque eso le costó encasillarse en ese personaje de película adolescente pelotuda. Pero ahora con Spencer vuelve a demostrar que es una actriz del carajo. Spencer no es una biopic que cuenta la vida de Lady Di desde que nació hasta que murió. No, abarca unos pocos días nomás, haciendo que pueda ser la historia de cualquier princesa. Porque encima no narra hechos concretos, sino lo que atravesaba psicológicamente Lady Di hinchada las tetas de la vida de la realeza. Todo con un tono onírico de terror. O sea, que sea Lady Di es una excusa. Del director Pablo Larraín solo vi una película más, que es Emma, la historia de un matrimonio que adopta una hija, pero después se arrepienten y la devuelven. Y el guionista de Spencer es un tal Steve Knight, que escribió y dirigió otro peliculón, que es Lock, que es Tom Hardy solo en un auto durante hora y media. Buenísima. Y ahora vamos a la recta final, al podio. The Last Duel. Acá vamos a seguir la historia de Jodie Comer, de Matt Damon, que es el marido de Jodie Comer. Esta me la recomendaron. Esta me la recomendaron. Amigo de Matt Damon. Cuestión que en un momento Adam Driver viola a Jodie Comer y nosotros vamos a ver esa historia desde los tres puntos de vista, como en la película de Efecto Rollón. Todo esto ambientado en la Edad Media para que veamos cómo la forma en que se trataba una violación en esa época no es muy distinta a cómo se trata en la actualidad. Al principio capaz que te puede parecer medio meh, porque primero cuentan la historia desde el punto de vista de Van Damon y es la versión más convencional de todas, pero la más necesaria para poder apreciar después las versiones de Adam Driver y Jodie Comer. Y al final, como bien promete el título, tiene un último duelo que es espectacular. Una agarrada a piñas, bien agarrada y bien a piñas. Está dirigida por, y me pongo de pie, Ridley Scott, director de peliculones como Alien, Blade Runner, Temple of Doom, Gladiador, American Gangster, entre otras. Un señor director de cine que este año estuvo bastante ocupado porque también dirigió La Casa Gucci, aunque esa no la vi. Adam Driver también estuvo bastante ocupado porque además de The Last Duel y La Casa Gucci también protagonizó Annette, buenísima película. Y Jodie Comer también tuvo un 2021 muy ocupado porque también protagonizó Help, que buenísima, y Free Guy, que malísima. ¿Pero saben quién fue el actor más ocupado del año? Bruce Willis, que sin que nos dieron cuenta metió 7 películas, el hijo de puta, una más poronga que la otra. ¿En qué momento Bruce Willis dejó de preocuparse por su carrera? Well, that's not how I do things. Lamentablemente a The Last Duel le fue como el orto en la taquilla, como casi todas las películas basadas en ideas originales, porque este año fue el año de las secuelas y las remakes. Hubo muchas, pero muchas secuelas y remakes. Tomó aire. La secuela de No Respires, otra secuela de Actividad Paranormal, otra secuela del Juego del Miedo, una secuela de Escape Room, una secuela de La Purga, una secuela de Ben Pañales, una secuela de Los Locos Adams, una tercera parte del Conjuro, una tercera parte del Stand de los Besos, la secuela de Sing, una tercera parte de After, una quinta parte de Jane Bond, abro paréntesis, peliculón, cierro paréntesis, una segunda parte de The Coming to America, una cuarta parte de Matrix, una remake de Space Jam, una remake de Caminos del Terror, una remake de Los Cazafantasmas, una remake de Candyman, una remake de Guilty, abro paréntesis, me encantó, cierro paréntesis, una versión más de La Cenicienta, una remake de Ella es así, una remake de Mortal Kombat y la remake menos necesaria de la historia de las remakes, la remake de Mi Pobre Angelito. Mi Pobre Angelito, sí. Una remake de Mi Pobre Angelito era necesaria. ¿A quién carajo se le ocurrió que una película de Los Sopranos era necesaria? Puesto 2. Titán. Titán cuenta la historia de una mina que, escapando de la justicia, se hace pasar por un pibe desaparecido. Esto no lo conozco. Pero la verdad que esa es la excusa para contar otra historia más rara, más bizarra y más delirante, que si se las cuento van a creer que es una película de Asylum. Pero no, es un peliculón que ya les advierto, no es para cualquiera. Es muy violenta, muy sangrienta, muy explícita. Está dirigida por Julia Ducournau, también directora de Raw, otro peliculón que recomiendo muchísimo. Y está protagonizada por Agatha Russell, una modelo y periodista que hace su debut en esta película y la verdad que lo deja todo. Ninguna actriz este año se comprometió tanto con un personaje. Para mí, la mejor actriz del 2021. En fin, miren Titán porque es una película maravillosa y la película más original del año. Y ahora sí. El puesto 1. Mira. Pero antes, otras películas del 2021 que me gustaron mucho pero que no entraron en el top, que es Nobody, donde Saul Goodman se caga piñas con cualquiera, Tick Tick Boom, donde Andrew Garfield toca el piano, No Mires para Arriba, donde DiCaprio y Jennifer Lawrence miran para arriba, Los Mitchell contra las máquinas, donde una familia tiene que escapar de un apocalipsis de las máquinas, y ahora sí, basta de dilatar la cosa, mi película favorita del 2021. Puesto 1, Espíritu Sagrado. Otro. Esta película española nos cuenta la historia de una asociación de aficionados a la ufología que tienen que afrontar la muerte de su líder. Pero para ellos, el líder no está muerto, todo lo contrario, su alma ascendió a un lugar mejor al que todos ellos quieren ir. Una maravilla en todo sentido, desde la puesta en escena, la fotografía, los vestuarios y las actuaciones. Actuaciones muy particulares que solo son posibles dentro de este mundo que plantea el director. Todos los personajes son muy particulares, incluso los que aparecen 1 o 2 veces nada más, incluso los que aparecen de fondo. Cada detalle está tan bien puesto que cuando
cuando la ves por segunda vez te das cuenta que las respuestas siempre estuvieron ahí. Y al final es como una patada en la cabeza que te da vuelta toda la película. ¡No! Vieron ganas de verla con todo. Mi película favorita de todo el 2021. Y si tienen la oportunidad de verla, no la dejen pasar. Bueno, nos vamos. Espíritu Sagrado. Y ya se nos acabó el tiempo. Hasta la próxima, se despide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud. Necesito hacerte el amor. Y así como empezó este top, se terminó, al igual que la temporada de Te lo Resumo. Este es el último video del año. Capaz que vuelvo a mediados de enero, capaz que vuelvo en febrero, o capaz en marzo. No lo sé. Lo que es seguro es que este fue un gran año para el canal. Sí. Y como todos los años, fue gracias a ustedes que están ahí viendo los videos, pegándole una suscribida y una me gusteada y una comentada y una compartida. Sin ustedes esto no sería posible. Así que me despido, hasta la próxima y no se vayan sin hacerle caso a mi tía Marta. Tengo sombrero, pero ya está. Claro. Este es el momento de mierda. Chorete de mierda. ¿Cómo? No, it's too dangerous. Pero basta. ¿Seguro? Porque se me canta el culo. A mí también me parece mentira. ¡Me tomaron el pelo! Uy, no lo puedo creer. Esto ya es demasiado. Pégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah. Oye, de todas maneras, personalmente, creo que uno de los mejores canales de películas, de crítica de películas que he visto, pero...